esta reunión aquí, ¿qué? Sin traguitos, sin hembras, ni nada, ya ve. Velo. Vos no te podés dejar un momentico de que era pensar en viejas. Ay, ¿qué quiere que haga como usted que la paga pensando en manes? Soy la loca esta. Uy, pero le metió a la cocina. Y no que me diga, yo le fumigo a Piscarria. Oiga, ya de ser tan cizañero y fantoche. La otra vez te mandé hacer una vuelta a un man. Y no se la hizo al que es. No, pero es que ese man es del otro canal, del de la otra novela, ya ve. Bueno, señores, orden, por favor. Ah, pero bueno, es que no vamos a llamar hembritas. Vea, ¿sabe quién nos trae hembritas de la farándula? La vieja esa que escribió el libro, man recocha. Yo la llamo y ella viene. Vea, ¿sabe qué, señor? Primero que todo, dejemos de hablar pendejadas. Que hoy nos hemos reunido para tratar temas muy importantes, graves y delicados. ¿Cuáles son los que tenemos con la gente de Estorbar? ¿O es que no sabían y nos han dado cuenta que tenemos diferencias? Ah, sí, pues eso se nota a leguas. Claro, es que el man es, por ejemplo, más gordito, ¿sí o no? El hombre también es más... No, él no es tan carosito como ustedes, y entonces y ustedes son más viejos que él, claro, y él es bajito. En cambio, ustedes son un poquito más altos. A veces se nota a leguas. Imbécil, diferencias, problemas. Estamos aquí reunidos, nos ponemos de acuerdo. ¡Eso es un problema! Pero esta pecueca me va a dejar tratar así. Hágale mío, no hay lo que me diga, yo le fumigo a viejito. Ya. Fresco. Dejemos de estar hablando pendejadas. Sí, hombre, estar hablando pendejadas, hombre. Respete los patrones. Entonces, ¿qué onda, Orca? Me lo fumigo. No, ya, ¿cuál es el problema, papá? Buenas, señores. Qué pena que haya llegado así como tan tarde, ¿cierto? Pero es que estaba mandando una merquita. ¿Y vos por qué traes eso en el hombro? Ah, no, señor, con todo respeto, lo que pasa es que como me dijeron que era una reunión muy importante de narcos, entonces yo traje un narco. Mira, deja la pendejada y sentate. Hombre, por Dios, pero ¿cómo así que van a interrumpir cada que les dé la gana, hombre? Entonces, ¿qué, señor? ¿Se lo quemo? Ya, cállese, por favor, que estamos hablando de un tema muy importante. ¿En qué tema era que íbamos? Vea, ¿sabe qué? Coma de las tajadas, pero no me revuelque el arroz. Estamos hablando de acabar con Estorbar, ¿eh? Perdón, qué pena. ¿Aló? ¿Aló, tío, mami? ¿Qué más? No, mira, después te llamo porque es que estoy acá, sí, en una reunión importante con unos amigos. Bueno, pues ya, hombre, parala. Ya, espere, chao, mami. Pico, mami, ya, va. Parala, hombre. ¿Cuál es el problema, pues? Que sigamos con la reunión, ¿no? Hombre, manita, idea, cambiar de celular, no estás hablando por esa panela. Ah, pues si es que está muy caliente comprarme otro ya, entonces que entonces no puedo llamar. Ya, silencio, dejen la pendejada. Hombre, pero ¿cómo es que hay que hablarle a esta gente, hombre? Entonces, ¿qué, señor? Se los quemo a los dos. No se los quemo. Deja esa sevicia de estar matándome. Sí. Yo me, qué pena, hombre, Onorca, yo reconozco que yo soy una pecueca, hombre. Entonces, ¿qué? Me fumigo. Bueno, ya, señores, vea. Esta reunión es para hacer una vaca. Necesitamos sacar del ruedo a Estorbar. Hay que recoger 5 millones de dólares. Uy, eso es mucha plata. Hay que dar 150 mil dólares cada uno. Uy, no, a mí me queda muy difícil reunir ese dinero porque es que a mí me pagan 500 mil pesos por capítulo nomás. ¿Pero qué? ¡Deja de quejarse, hombre! Ah, claro, como sos el protagonista, no te importa. Son 150 mil. ¿Por qué? Porque Estorbar afuera es un peligro para todos. Sí, hombre, pero hay que tenerlo en cuenta, hombre, porque... Chigüiro, gallina, marrano, cordero, conejo, atún. ¿Entonces qué, patrón? ¿Van a servir ya el almuerzo? No, señor. Estoy llamando a lista a ver quiénes no vinieron a la reunión. Bueno, muchachos, el que vino, vino, y el que no vino, pues no vino. Empecemos la reunión. Con todo respeto, señor. ¿La reunión de qué trata o qué? Oiga, chino, ¿de qué es el libro? Ah, no, señor, nada. Debe ver el libro. Déjelo ver. Dejadas, ¿no? ¿De quién es el libro? Mío, señor. Oye, la llave está. Es que, ¿qué? O sea, ¿querés ganar el premio Nobel o qué, llave? ¿Y qué? ¿Por qué o qué?
Ah, pero es que la única forma que vos te gané el premio Nobel es que te lo robes ya, ¿ves? ¿Sí o qué? No me jodas, no te meto en el libro, pues. Ya, pues no me metas. Qué pena con el combo. Estaba llegando tarde. ¿Al señor fue invitado a esta reunión? Señor, no se preocupe, tranquilo. Ahí me invitaron por medio del mail. Vea el chicanero que en esta época no hay mail. Usted cuénteme cómo se enteró de esta reunión. Lo que pasa es que me metí en la línea telefónica de esta pecueca y lo chusé. ¿Cómo así que me tenés chuzado? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? Ay, hombre, pero es que usted deje sus problemas conyugales para otro día, hermano. Vea, señores, quiero recordarles que en esta reunión no están permitidos los cascarios. Y eso es cierto, señor, porque nosotros somos unos traquetos decentes. Y mucho menos traer armas. Señor, montela al carro. Míguele. Mucho cuidado que está cargada. Pasa en su tumba. Pobrecito, ya ve. Bueno, señores, el motivo de esta reunión es para informarles y comunicarles que el gobierno nacional desea que nosotros dejemos de traquetear, que nos entreguemos. Y así puedes ganar algunas rebajas de pena y poder disfrutar del billetico que nos hemos conseguido. Bueno, en otras palabras, se acabó el narcotráfico en Colombia, oye. O sea, llegó la paz. Y estos escuchos que en vez de estar mandando la mercancía, la están metiendo toda aquella. Es una invitación a desmovilizarse. No se han desmovilizado los congresistas, mucho menos nosotros. Bueno, esa es la propuesta del gobierno. Piensen. No se preocupe, ya se la fumigué. Que nada de armas les dije. Es que no entienden. Ay, señor, qué pena, es que me han quedado. Pero es la que tengo en la media, hombre. Pero es que me han quedado bonito. Vea, mi pana, estos manes, estos cuchos no hay que comerles, ¿me entiendes? Estos manes hay que hablarles duro, ya, ¿ve? Estos manes no hay que comerle de nada, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Quieres saber cómo es que le hablan a estos manes? Dale, yo miro, paso. Bueno, pues yo quería decirles a todos ustedes, con todos los huevos bien puestos, que... que Fresita tiene unas vainas para decirles. ¿Yo? Sí, decirles, como cosa tuya, ¿ves? Sí. Decirles. Bueno, pues, con todo respeto, ¿no, señor? Pues, Hable. Pues lo que pasa es que nosotros, quiero decirles que nosotros ya estamos en el negocio y nosotros queremos seguir, ¿me entiende? Y pues que nosotros, él y yo, no estamos de acuerdo con ustedes. Aquí el que tire más pinta y ande con niñas es el patrón. Bueno, señores. Traemos a ver, ¿habla usted o hablo yo? No, hable usted. Después de usted. Por favor, hable usted. Le toca a usted, señor. No. Yo tampoco y habla usted y punto. Ah, pues no se me da la gana. Pues a mí tampoco y píntela como quiera. Pues trabajo de mimo. Pues para mí no es difícil trabajar de mimo. Yo también trabajo de mimo, vea. Bueno, pongámosle seriedad a esto, muchachos. Sí, sí, perdón. La verdad es que estamos un poco nerviosos. Bueno, señores, la verdad, el motivo de esta reunión es para informarles que vamos a dejar de traquetear y vamos a desmontar este negocio. No, eso es una broma. No, señor, no es una broma. Esto es una parodia. Lo que sí va en serio es el desmonte del negocio y dejamos de traquetear y punto. Eso lo hablamos la reunión pasada y no nos pusimos de acuerdo. Bueno, eso esperamos, que en esta oportunidad sí logremos dejar de traquetear. ¿Y no sería mejor ganar este negocio al gobierno para que lo quede lentamente? Así como quebró la Flota Gran Colombiana, como quebró los ferrocarriles nacionales. No, señor, no estoy de acuerdo. Bueno, es por tener tiempo. Lo único real y verdadero es que desmontamos este negocio, dejamos de traquetear y se acabó esto. Decirle lo que me venías diciendo en el carro, ya, deciles. ¿Ah? Hable.
Sí, lo que me decía en el carro, lo que estaba hablando. Ya, con todo respeto, pues que allí en la esquina venden unas picadas a 5,000 con chicharrón. Eso no, ya, el otro. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, señores, lo que más es que yo no puedo dejar de ir traveteando, pues, porque, pues, verán que le doy como 3 toneladas a los de la papa y la papa está por las nubes. ¿Sabes qué? Deja de hablar bobadas. Pues que no te alcanzan los ahorritos que tenés para pagar las deudas. A todo respeto, señor, lo que pasa es que, pues, deja que yo no ahorro tanta papa. No seas babos, que vos no vas a pagar con papas, vos vas a pagar es con dólares. Oye, y yo tengo una ruta nueva y muy buena. Ah, no, señor, la entrega y punto. ¿Sí? Ah, y ya, ¿quién sabe cuántos los papás hay que dejen el chino allí en la esquina que me lo recoja? Que... No. Perdón, Cucho, yo también quería decirle una cosa. Lo que pasa es que yo tengo unos instrumentos también que compré pues para traquetear. ¿Qué hago con ellos? Ah, pues entrégalos. O yo sí me llevo los instrumentos. ¿Qué problema tan grande con estos muchachitos, pues? Ya me tienen mamado, ya me sacaron la piedra. La vez pasada que vamos a dejar de traquetear y no se pudo arreglar nada, no se arregló nada, no se consiguió nada. Y ahora seguimos en las mismas, ¿qué vamos a hacer? Pero don Emanuel, don Leonardo, ¿qué hacemos con esos muchachos de pueblerinos, patirrajados, traqueticos de 2 gramos? Ya, hombre. Es que yo no estoy defendiendo. Sí, pero no jodas tampoco. Bueno, ya que estamos aquí reunidos, díganle, prohíbeselo. Abre, ¿sabe qué? Tome la leche, por eso a los terneros. Sáquenme las cocinas de aquí y listo. Y se acabó el negocio. Listo, no hay problema. Vamos, listo. Ah, pero ¿qué? ¿Y se ponen rabones, pues? No. Ah, no, pues, de a cargar, mijo, que parece que ustedes están acá. Ah, esto sí es vida. La que nos merecemos los hijos de los ricos. No como los pobres que para lograr una hora de sol tienen que aguantarse 6 meses en una oficina y a la sombra. Ay, duro eso. Ve. ¿Es tuyo? No, es el tuyo. No. ¿Será el tuyo? No, ¿cómo se le ocurre? Si yo tengo el rintón ese que suena... ¡Contestá! ¡Ese es el culo, hombre! ¡Ah, déjate el pendejo, hombre! Aquí en esta escena no hay ni un solo celular y está ahí, vea, encima de la mesa. ¡Contestá, hombre! ¡Contestá vos! ¡Aló! ¿Dónde estoy? ¿Escondido? ¿Dónde más voy a estar? ¿Cómo te voy a decir, hombre? Averígualo vos mismo. ¿Qué pasó? El coronel Carriel. Pero esa llamada me sonó tan rara hoy. ¿Por qué, hombre? Decinos, ¿por qué? ¿No se dieron cuenta? Pues, ¿qué? ¿Qué fue? Contesté con la calculadora. ¡Quieto! Uy, mi coronel, pero es que no estamos jugando aguinaldos como para que me ponga a hacer estatua. No, señor, queda detenido. Dese por preso. Mi coronel Carriel, ¿usted no me puede hacer esto? ¿A que sí? ¡Uy! Atención, atención, noticia de penúltima hora. Cogieron al mayor de los vejetes. Espere la ampliación de esta noticia en otro noticiero. Véala en otro lado porque nosotros solamente nos enteramos de que los cogieron y ya. ¿Ven el color de la vaina? Venga, mamita. Queda detenido. ¿Por qué? Porque acabo de decirle que queda detenido. Y a mí se me hace caso. Atención, noticia de penúltima hora. Cogieron al menor de los vejetes. Espere la ampliación de esta noticia más tarde que llegue nuestro reportero con más datos. Porque es que está almorzando. ¿Oíste el manual?
ese partido está difícil de ganar y facilito de perder. ¿Vos ya hablaste con el árbitro? Sí, yo le mandé la gente, pero el tipo dijo que le importaba un pito. Es que no lo podemos perder. ¿Al árbitro? No, hombre, el partido, porque nos eliminan. Díselo a los jugadores, ellos ya saben, ellos te dan advertidos, que si pierden los eliminan. ¿Y qué dijeron? No, pues se pegaron un susto. Pero mejor así, nerviositos juegan mejor. Ah, no, eso sí. Buenos días. Oiga, señor, ¿no le han dicho a usted que es de mala educación entrar sin timbrar? Ah, bueno, sí, señor, pero es que aquí no hay timbre. Pues entonces toque. Ah, pues toca, pero ya toca esa la próxima. Ahorita me van a disculpar los señores, okay. ¿Qué, algo más? Ah, sí, que los vienen buscando. Oigan a este, ¿qué nos van a andar buscando si nosotros ya que estamos encanados, hombre? Ah, yo qué voy a ver, pero sí debe ser alguien muy importante porque llegó volando. ¿Qué mandó a llamar a Superman? Ni a Superman, ni a Superboy, ni a Batichica. Ah, no, eso sí, dijo que era un tal Orca. ¿Quién? ¿Qué? ¿Orca? ¿Orca? Pila, cuando esté muy cerquita nos avisa. Ah, no, listo. Así no me imagino como usted lo ha hecho. ¿Qué hacemos entonces? Pero esperamos se mantenga en la clínica. ¿Que no se deja ver por la espalda? Me rindo, no me vas a hacer nada porque entonces no respondo. Uña, pero ¿cómo se te ocurre hacerme semejante broma tan terrible? Con razón que dicen que no hay puña que apriete más que la del mismo palo. Así me soltazo, ¿ves? Está emocionado. Sabes que al final yo también me estaba como emocionando. Pero si no cambia, ¿no? No, yo siempre soy el mismo. Por si no te has dado cuenta, yo soy la misma persona. Igual también soy el mismo cuando actúo en todas las novelas. Hago exactamente el mismo personaje. No me había dado cuenta. ¿No te has dado cuenta? Claro. Yo siempre he hecho el mismo papel en todas las novelas. Por ejemplo, lo único que me cambio es el nombre, porque he hecho el mismo papel en Pocholo. ¿Héroe Escamoso? Siempre el Escamoso. La quiero a morir. La quiero a morir y ahora en esta superproducción. Ya, pero es que usted sí lo tiene consentido aquí, ¿no? Sí, la verdad pues sí, no me puedo quejar. Igual que en el canal también me consienten mucho porque es que eso sí, yo no rebajo novela. Lo único que me hace falta es tu hermana. ¿Cómo? Respete a mi hermana, oiga. Ah, perdón, se me olvidaba que usted es el marido de mi hermana. Sí, marido, tu gran hermana. Ey, nena. Le decís que me estoy portando bien, ¿no? Sí, yo se lo digo. Oh, nena, te espero mañana. Yo le informo, ¿no? Oye, ¿y qué te trajo por acá? El helicóptero del coronel Lemiro. ¿Verdad? Es que ahora como que te la pasas es volando, ¿no? No, es que vine a hablar con los viejitos porque el sur se está calentando. Ah, sí, es cierto, se está calentando. Debe ser por aquello del calentamiento global, que se están derritiendo los glaciares. Debe ser por ecológico, me refiero calentamiento entre la gente, y la gente está muriendo. A ver, ¿dónde queda la celda a los viejitos? Tienes que tener mucho cuidado con los cuchitos porque son de un genio el berraco. No se aguantan ni una sola chance con decirte que el otro día hicieron salir a un cojito de allá. ¿Y eso por qué? Porque es que imagínate que cuando el cojito camina, pues se ladea. Y ellos dijeron que no tenían ni querían saber nada de ladea. Vamos, pero con precaución. Ah, pues sí, con precaución. Listo, vamos entonces. Ya que me acordaste, voy a tomarme mis pastillas para los nervios. Porque aquí tengo, pues, estas que son para los nervios. Y estas otras que son para evitar los nervios. Vamos entonces. Listo. También me acompaño, ¿ves? Nervios. Tienes razón, de esos nervios. Si estamos detenidos, ¿para qué lo vamos a entregar? A no ser que estén haciendo como el yugo del avestruz, que deben entregado a sus muchachos. No, señora, ahí sí ponga cuidado. Sí, viejito, yo entiendo, sí. Pero en lo posible, hay que dejar esa peleadera, esos enfrentamientos, eso no es bueno. ¿Cómo es posible que nos estemos acabando entre amigos, entre hermanos, entre colegas, si nosotros tenemos los mismos intereses, sí, las mismas metas, las mismas rutas? Las mismas rutas. Ojo, con mis rutas no se metan, porque se les va a ir hondo. Bueno, sí, pero es que... Entendamos, ustedes están detenidos, entonces, ¿cuál es el afán de seguir manejando el negocio, las rutas? Vea, señor, nosotros no estamos detenidos. Yo estoy preso, pero de la ira por lo que me está diciendo. Pero es mucho mejor negocio dejar de pelear. Bueno, eso es relativo. Porque mire que Kim Pambelé dejó de pelear
y empezó a decaer. Pero eso es muy distinto. Bueno, puede que sea distinto, pero con lo que le pasó a mi hermano, el Manuel, él está que se venga. Dígame, ¿para qué quiere él que yo me venga? No sea bruto, que se venga de vengarse. Y en eso yo no me voy a meter. Pero dígale a su hermano que madure. ¿Cómo es que va a tomar venganza por un simple atentado contra un familiar? En eso sí puede que usted tenga razón. Si quiere, se lo paso al teléfono y le hace el comentario. No me lo vaya a pasar. Dígaselo usted y como cosa suya. ¿Quién era? Hay un tipo ofreciéndome unas cortinas. Pero por lo que escuché, fue una conversación muy caliente. Lo que pasa es que eran las cortinas de humo. A mí me respeta. Bueno, está bien, pero entonces al menos aguántese una. Mire, lo que pasa es que yo tengo corto tiempo. Me voy y no me pierda el vuelo. Oiga, ¿y qué tiquete tiene? No, yo ando en aeropuerto y con el coronel le miro. Bueno, ahí sí lo veo volando bajo. Mire, yo no quería venir aquí a limar algunos malos entendidos. ¿Y por qué malos entendidos? Porque los muchachos de ahora no les dicen, quiebren a este y quiebran a otro. Sí, no, no son malos entendidos, no son mal parqueados. Eso sí. La verdad, discúlpenos, nosotros queremos vivir una vida normal. Sí. ¿Le parece bien? Hay que frentear, hay que ponerle la cara a los problemas. Yo siempre le he puesto la cara a los problemas. Eso sí, no necesito que me lo diga. A la legua se ve que tanto ponerle la cara a los problemas. Vea cómo la tiene. Otro comentario de esos y no respondo. Sí. Sí, tienes razón. Yo también quiero fumar la pipa de la paz. Y no vamos a tener problemas ni con amigos ni por mujeres. Ya, ya. Amarre los perros. ¿Usted amarra esas féminas? Yo celebro ante todo este acuerdo de no agresión. No, pero ¿cuál celebro? Hasta donde yo tengo entendido y está claro que el único celebro aquí soy yo. Oiga, pero aquí no hay nada para celebrar. No, está desubicado. Nosotros ya poco tomamos. Uy, pero qué juicio. Sí, qué juicio. Qué juicio el que va a tener si no le pone las pilas. Pilas, entrégase y si no, vea, se le hace tarde. Uy, ya se me hizo tarde. Voy a dar mi vuelta de rigor. Ya. Atención, atención, se acaba de registrar el secuestro del primo hermano del primer mandatario del país, pero según las autoridades ya tienen serios indicios de quién perpetuó este hecho. Según un alto funcionario del Ministerio de Defensa, dice que este hecho fue por unos antisociales, pero esto todavía no se ha confirmado. Seguiremos. Bueno, necesito que me manden 300 kilos, sí. 300 kilos de la buena, de la fina, buena. Ahí está el manual. Advertirles de la buena, de mejor calidad, de primera. Por si no, vamos a tener problemas. Oiga, le repito, 300 kilos. Fina, buena, yo veré. Ah, yo veré, listo. Oiga, ya, la vuelta. Oíste el manual. ¿Vos no crees que estamos como exagerando? Ah, no creo. Porque es que 300 kilos de carne, eso es mucho. Ah, pues yo no sé, 300 kilos de carne será mucho. Pero yo estoy cansado de tanto comer pollo. Pero yo no. Pero cualquiera se vende por dos mil pesos. Oiga, el coronel le miro, me traicionó. No, Fregues, no me asuste, usted es todo un varón. ¿Usted ha tenido intimidad con el coronel Emiro? No, hombre, que me traicionó. Prometió que no se iba a meter con los avestruces, vea. Lo liquidaron. Ah, pero es que algo sí está claro. En ese hombre no se puede confiar. El coronel Emiro es más peligroso que un paracaídas de algodón. Qué oso. No, sí, tiene razón. Y tócate de cuidado porque terminamos presos. ¿Vos es que sufrís de amnesia o qué? ¿Sí? ¿Te olvidó que de rato estamos presos acá? Oiga, así es que con esta vida que nos damos a uno le olvida que está preso. De todas maneras, nos tenemos que cuidar. Del coronel. Así está. De comer tanto, porque nos vamos a salir engordando. ¿Sí? Mandaron a llamar con el director del penal. Sí, señor, lo mandamos llamar con el director del penal. Porque a él lo mandamos por unos cigarrillos y un parqués. Y de paso le dijimos que si lo veía usted le dijera que lo necesitábamos urgentemente. Bueno, ustedes dirán.
Vea, es que necesitamos a ver si usted fue el que se bajó el bodegón. El bodegón, oís, pero a ver, ¿cómo les dijera yo? A ver, no, más bien, vos decime, ¿cómo fue que se enteraron que había mandado a bajar al bodegón? Vea, muy sencillo, señor. Lo que pasa es que yo vi esta puntilla acá, luego vi el bodegón en el piso. ¿Y qué nos imaginamos? Que usted se había bajado el bodegón. Ah, no. Oí otra cosita. Por ahí están diciendo que ustedes tienen visita conyugal aquí todos los días. Ay, hombre, comentarios de la gente. ¿Qué visita conyugal? Pura paja. Bueno, hay otra cosita. Es que por ahí está el run run entre la guardia y el director del penal. ¿Que es que ustedes están planeando fugarse? No te preocupes por eso, hombre. Que vos sos de nuestros afectos. Vos estás en el abanico, en el llavero. Estás en el plan de fuga. Pero vení otra cosita. Pues si aquí la estamos pasando tan bueno, tan rico. Mira esta celda, 5 estrellas, con televisor, jacuzzi, bar, cajero electrónico, derecho a parqueadero. Mire, ¿para qué nos vamos a volar, oís? Vea, mijo, espere, le explico. Uno se aburre de la buena vida, de pasarlo rico. Nosotros queremos ir a la calle a sufrir. Sufrir. Bueno, está bien. Decime cómo es el plan de fuga. Bueno, el plan de fuga es muy sencillo. Mañuelos llega y entra aquí por la guardia del penal, haciendo que vende paletas a todos los muchachos. Y entonces nosotros, venga, le digo, ya, nosotros nos metemos aquí en el carrito los tres. Vea, no, cuidado, cuidado, Manuel. Será. Risa de malo. Vea. Y ahí vamos saliendo y hacemos que yo ponete el premio así uno. Pues mira, eso está buenísimo. Risa de malo. Luego el Manuelo se va con el carrito haciendo el que vende las paletas. Paletas de pericollá. Demora la que va a aguantar usted aquí, papá. Una paleta. Listo. No hay de piña, pero sí hay riña. Paletas, paletas. Paletas. Mira, a ver si se corta ese pelo que parece cuentagüe. Luego el Manuelo llega a la salida, muestra el carnet de vendedor de paletas y se va. Diga. Gracias. ¿No le provoca una paleta? Pues bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Patrones, ya pueden salir. Ah, bueno. Le cuento, la vaina estuvo complicada, pero fue una operación perfecta. ¡Jaque mate! Pero, ¿saben qué? A mí lo que me entristece haber salido de la cárcel es que allá viví los mejores momentos de mi vida, ¿oís? Rodeado de mujeres, comodidades, lujos, y ahora tener que salir a la zozobra de las calles. ¿Y la delincuencia? No, no hay derechos. Deje la lloradera. Agradezca que no nos tocó disfrazarnos de paletas. Y si no se imagina, ¿dónde nos hubieran colocado el palito? Es que esta operación es para gente que esté pilosa, que esté en alertas, vea. Paletas. Ratón y queso, amigos son... No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Vaya. Me dice, niñano, carechimba es unido o separado. No vas que vas a coger la palabra carechimba, si esa palabra es mía, yo la estoy utilizando aquí. Ah, sí. O sea que te estoy fusilando. ¿Sabes qué? Llévala suave conmigo, te fusilo de otra forma. A ver, carechimba la puedo utilizar de las dos maneras, unida o separada. Bueno, yo no soy muy buena para escribir, pero si hay alguien que me transcriba, puedo contar la historia rápidamente. Pues escríbala con la lengua. Y yo, por esa época, dejé escondidas 3 caletas frente a mi casa, ubicadas en la vereda. Oíste, ¿en la vereda qué? ¿En la vereda qué? Un momentito, pues. Definitivamente ustedes dan vergüenza.
Torcidos nacieron y allí van a morir. ¿Sabe qué pedazo de piscar? Ya yo mejor me abro. ¿Qué venía? Si quieres saberlo, espere la segunda parte en el 2009.